Bien, vámonos con el problema número 36 que dice, identificar cuáles son las tres figuras que permiten formar un tablero de 5 por 3 cuadrados. ¿Vale? Tenemos cuatro opciones de respuesta que se encuentran aquí en mi pequeño dibujo, ¿verdad? Un dibujo express, donde dice que tenemos figuritas formadas por cuadritos blancos y cuadritos negros y nos dice que cuál es la estructura de las cuatro que tengo ahí, cuál es la estructura que me permite formar un tablero de 5 por 3 cuadrados, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a formar, este es un problema muy sencillo, si nosotros vamos a formar un tablero, ¿verdad? De 5 por 3 cuadrados, aquí me disculparán porque no guardé las dimensiones, ¿verdad? Parece un cuadrado, pero realmente no lo es. Porque esta parte mide 5 y esta parte mide 3, pero bueno, estamos haciendo las cosas un poquito express. Dice que vamos a formar un tablero de 5 por 3 cuadrados, es decir, aquí habría 5 y aquí habría 3. ¿De acuerdo? Si es un tablero de 5 por 3 cuadrados, en total habría 15 cuadritos, sin importar si son de color negro o de color blanco, es indistinto el asunto, ¿sale? No importa si son de color negro o color blanco, lo importante es que son 15 cuadrados entre color negro y color blanco. Yo los puse de esta forma, pero realmente el problema no me dice que esta sea la ubicación de cada cuadrito negro y cada cuadrito blanco, pero para que se vea elegante lo puse de esa manera. Entonces simplemente tengo que observar para resolver este ejercicio cada una de mis opciones de respuesta y contar cuál de las siguientes opciones tiene un total de 15 cuadritos porque eso me va a permitir generar mi estructura, mi tablero de 5x3. Entonces empiezo a contar con el primer inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí hay un total de 14 cuadritos, entonces no me sirve para formar mi tablero que tiene 15. Mi siguiente figura, el inciso B, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo 18 cuadritos. Si bien es cierto que son más que los que necesito, la idea es que utilice todos y que no me sobre ninguno, por lo tanto tampoco es la opción correcta. En el siguiente inciso vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. También son 18 cuadritos y al igual que el inciso B, la idea no es que sobren cuadritos, ¿vale? Finalmente el inciso D, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cuadritos que me permitirán formar un tablero de 5 por 3. Entonces el inciso D es la respuesta correcta al ejercicio número 36.